Hola, ¿cómo están? Desde la infancia nos acostumbramos a percibir estas imágenes y a ver cómo el crecimiento económico y productivo cada vez generaba más incremento en la generación de residuos, emisiones de gases, residuos incontrolables. Y en esa época de la niñez era inmanejable, incontrolable en cuanto a la información que recibíamos, aunque activistas y demás gestores nos iban pronosticando lo que se venía. Para nosotros en esa época era hasta divertido ver cómo las chimeneas generaban humo y cómo los carros de basura pasaban ataburrados de, de esos elementos que terminaban en disposiciones no controladas. Crecimos con esa problemática, sin un control, sin una conciencia y después de terminar nuestros estudios universitarios nos encontramos que el mundo estaba partido en dos, con una problemática gigante de la cual 10 años atrás nos habían pronosticado y ya hoy era una realidad. Fue en ese momento, estando en el sector productivo y de la parte de empleado, que nos dimos cuenta que había que hacer algo, que había que buscarle soluciones a tanta problemática que había, sobre todo a nivel local. Pero era muy paradójico querer salvar el planeta y la sociedad. Nos hilaron de locos. Nos hilaron de querer solucionar a partir de filosofías y de pronto de posibles soluciones. Pero eso nos impulsó más, eso nos dio más fuerzas en seguir adelante, en promover este tipo de iniciativas. Y es por eso que en el año 2013, con todos los pronósticos negativos, creamos a Cráneo. Cráneo es un laboratorio de ideas. En Cráneo generamos soluciones innovadoras a partir de la investigación. Y por medio de la transformación desarrollamos materias primas y productos sostenibles. Todo esto es reflejo. Del impacto que queremos hacer con el medio ambiente, con la sostenibilidad y precisamente con la sociedad. Lo que hacemos nosotros es transformar residuos. Extraemos los residuos de la fuente de la industria, entra en un proceso productivo, análisis de los residuos, proyección en nuevos mercados, análisis de ciclo de vida y hacemos transformación. Pero no solamente hacemos transformación para generar productos, sino que buscamos que esas unidades productivas que desarrollemos a través de la transformación las entreguemos a la sociedad y brindemos unas nuevas alternativas para generar empleo involucrar a comunidades que de pronto son vulnerables en algún momento o que tienen unas discapacidades físicas y cognitivas que no les permiten integrarse entre una labor común a la que estamos acostumbrados todos nosotros con toda esta transformación y con toda la problemática que tenemos encontramos que todos estos indicadores ambientales con los que nos han venido digámoslo llevando año tras año y que tristemente cada uno de ellos incrementa sin control, aunque hayan leyes, normatividades y demás. Esto sigue creciendo y está creciendo incontrolablemente. La tasa de los rellenos sanitarios puede estar por encima del 90% de saturación. Nosotros en Cráneo lo que queremos hacer, y es, una, es parte de la invitación el día de hoy, es incluir la transformación. Pero nosotros solos no podemos. Nosotros solos no podemos incrementar esa transformación de manera exponencial. Necesitamos la ayuda de muchos de ustedes, directos o indirectos, para que todos sumemos en esta transformación y empecemos a quitarle porcentajes a esos sitios de disposición que hoy ya no tienen ningún control y que hoy nos están destruyendo el planeta. Y si cada uno, desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde su emprendimiento, desde donde quiera, puede aportar a la transformación, créame que será bienvenido y le aportaremos al planeta, que es lo que hoy nos preocupa tanto que es lo que hoy verdaderamente nos interesa. La Convención de París de 2015 nos está exigiendo a todos los países del mundo en disminuir en un 20% las emisiones de CO2. ¿Ustedes creen que con las prácticas que tenemos hoy lo vamos a lograr? ¿Ustedes creen que con lo que estamos haciendo hoy por el medio ambiente y la sociedad podemos disminuir ese 20%? Es difícil, pero habemos muchos que queremos aportarle a eso. Y si todos los que están acá replican eso hacia afuera considero que podemos sumarle y sumarle de manera muy positiva. Nosotros en Cráneo tenemos dos líneas de negocio, la principal es la investigación y desarrollo. Ahí hacemos transformación de residuos y lo que buscamos es, con esa transformación, volverlos a meter en cadenas productivas del mismo sector o de diferentes sectores. También acompañamos a la industria en, en todo el tema de, de producción más limpia, optimización de procesos, y extracción de los residuos desde la fuente, como les contaba al principio, que por medio de investigación podamos transformar los residuos. Y en el lado derecho, eh, perdón, en el izquierdo medio derecho para ustedes, tenemos los productos o las líneas que tenemos ahorita desarrolladas. Nuestra línea insignia y con la que podemos explicar cómo es nuestro modelo de, de negocio y nuestro trabajo, son los marcadores y los resaltadores ecoindustriales. Son los marcadores fabricados con diferentes residuos, residuos de la construcción como tubería de PVC, y residuos de la industria tabacalera, como el filtro del cigarrillo. Recuerden, sector industrial, ningún consumo humano, pero extraemos desde la fuente, integramos los residuos y sacamos unos marcadores ecoindustriales. Son marcadores fabricados a mano, son marcadores que generan una unidad de negocio productiva que se puede entregar a un grupo poblacional específico. Nuestra otra línea es una línea de recuperación de caucho reciclado. Ojo, no del sector automotriz. Hay un enfoque muy fuerte con las llantas, pero se están olvidando del enfoque de las suelas de los zapatos, de los sellos, de las empaquetaduras. Son más de nueve toneladas al mes que ese sector genera de residuos. ¿A dónde van a parar? Rellenos, incineración, en fin. Entonces, la gama de residuos es muy amplia. Con esta, con esta línea, que estamos haciendo? Transformando y generando paisajismo, vaciados in situ para parques infantiles y placas para escenarios deportivos. Ese es todo el core de nosotros como cráneo. Eso es lo que buscamos hacer, transformar. Pero más allá de impactar el medio ambiente, lo que buscamos es impactar verdaderamente la sociedad y engranar lo ambiental con lo social. No puede trabajar lo ambiental y lo social en polos opuestos. Si vas a impactar lo ambiental, impactar lo social y si impactar lo social puedes impactar lo ambiental. ¿Cómo lo queremos hacer? Desarrollando esas unidades productivas, entregándoselas a la sociedad, que la sociedad las aproveche generemos empleo y generemos un impacto social. Este es un caso con unos niños que tienen una discapacidad motriz y digamos lo psicológica. Y ellos son capaces de ensamblar sus productos y así mismo salir a venderlos. <coughs> Creemos que es un camino de efectividad para impactar los dos momentos, lo ambiental y lo social. Eso es cráneo. Queremos transformar no solo los residuos, sino la sociedad. Muchas gracias.